¿Qué tal, gente de YouTube? Hoy, después de bastante tiempo, regresamos para más contenidos de canal y hoy vamos a mostrar el álbum de Qatar del pueblo para el pueblo. Acá y tenemos una cajita que contiene 50 sobres y en cada sobrecito tiene 7 stickers. Puede ser que te venga Messi, Cristiano, Mbappé, solo que en esta caja contiene solamente seguro 13 especiales, que es lo más seguro. Está sellado. Está selladito. Acá tenemos sellado. El cuchillo para sellado, cordado, para cortarlo. Por donde estuve, sellado, original. Original, claro, original, aunque estas últimas semanas ha habido problema de que este va, bueno, igual lo tenemos para el canal. Y ahora tenemos un reto para que sea un poco más atractivo el video. Y es que a la persona que no le toque a Messi ni a Cristiano Ronaldo, como se sabe, Messi y Cristiano es lo más probable que sea su último mundial, al que no le toque esas figuras en esta cajita, van a tener premio. ¿Y qué es esto? Se preguntará. Premio. Eso es. Usted muy bien lo sabe, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vitamina A, B, C, D, Tokush. Tenemos Tokush. A ver, vamos a leer, a ver. ¡A la mierda! ¡Huele a pezuña! ¿Qué? Huele a... parece de los... como se llaman los burócratas. ¡A su madre! ¿Estás serio? Lastimosamente, Perú no se encuentra. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Porque fue eliminado... ¿Por el arquero bailarín? Por el arquero bailarín. ¡Ah! Falla de... la víncula. De Avíncula. Malogró todo el... por no estar en este álbum Qatar. ¡Vamos, Avíncula! Ah, pa' nene no hay plata, no hemos conseguido. No hay billete, no hay oficiadores tampoco. No hay oficiadores porque Perú no se encuentra en Qatar. Sí, está muy bonita la presentación. ¿Qué experiencia ves acá? ¿Qué expectativa ves en eso? ¿Cómo lo ves? ¿Está bien hecho? Muy relacionado a mucha propaganda. Mucha propaganda, dice. Mucha propaganda, mucha chacota. ¿No le gusta? Mucho humo que están vendiendo a Qatar. Mucho humo está vendiendo. Qatar. Depende de suerte. Estamos acá. Quisiera que me toque a mí, acá mi compañero, para que tome su tokush increíble. 13, 15. Quisiera yo ganar 18, con el premio de 18, Messi, 21, 22, Neymar 23, 24, o de Mbappé, que está mejor jugador ahorita Mbappé para mundial. Ay, ay, ay. A ver, hay que hacerlo un reto un poco más amplio, ¿ya? Más variado, ¿ya? A que le toque a Messi, a Cristiano, a Mbappé y a otro jugador más. ¿A quién? A Neymar. A que le toque esos cuatro, y al que no le toque, lastimosamente se va a tomar el Tokush. Tiene que tomar su cucharadita vitamina. Su vitamina. Prende este Tokush, es que está hecho de quinoa. Primera vez que veo un Tokush con quinoa. Con quinoa, ojo. Sí, huele bien fuerte. Y ahora sí. Deseo suerte al que le toque a Messi, a Cristiano, a Mbappé o Neymar. Se salva de comer tokush. Que no sea repetida nada más, porque es solamente que sea repetida chacota, porque ahí todo lo logró toda Qatar. Tiene que ser para todo, ni una repetida. A ver, que no toquen el primer sobre. Chan. A ver. Ay. Nos toca a un francés, a Varane. Uno de Dinamarca. Aquí está el, mira. Al toque nomás. Kevin De Bruyne. Ahí está. Ay, 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 a la primera nomás. A la primera, el mejor jugador. En cambio, a mí me tocó un póster. Qatar. Me tocó un póster. La verdad es que ahorita lo que va a valer más es que te tiene que tocar Messi, Neymar, Mbappé, o Cristiano Ronaldo. Me toca a Japón, más Japón, Arabia, México, y vamos a correr una amistosa, tenemos que ganarle. Más Leandro Paredes. A la selección de Ecuador. A ver, vamos. Con fe. Aquí está. ¡Uy! ¡Te tocó un peruano!
¿Quién te tocó? Acá tenemos un peruano. ¿Cómo dice que no estamos en Qatar? Acá estamos, mire. Ay, 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 estamos. Ah, es que hay un detallito también. Pero, es que justo. Bien las cosas. Sí, sí, sí. Que no es que justo va. En el álbum aparece la parte del medio. Gracias, muchachos. Una dedicatoria a la selección peruana del fútbol. Está. Acá van a estar los jugadores en acción, como aparece ahí de Yosimar Yotun. Y acá va a aparecer la mejor hinchada del mundo, que es la selección peruana. Ahí está. Ahí va a aparecer el mejor número uno de hinchada, el israelita. Oh, también puede ser una pareja. Ahí. Pero no es Neymar, Mbappé, ni Cristiano, ni Messi. Es Federico Valverde, un jugador que actualmente está haciendo figura en el Real Madrid. Ay, ay, ay. ¿Para qué juega? Para el Real Madrid. ¿Pero para qué selección? Para la selección Uruguay. Acá un especial. Un especial de la selección de Emiratos Árabes. Está. Está dividido en dos partes. Interesante, interesante. Uy. Ah, me tocó una repetida que te tocó a ti, Edison Cavani. Sigue repitiendo. Sigue repitiendo Cavani. Harry Maguire, ay, ay, ay. Para todas las personas que tienen fe en Manchester United, que está tu jugador. No, este sí, hoy justo con el partido amistoso que perdió hoy Uruguay, ahí está Irán. Es lo que ganó. Ah. Ahí está el que ganó a Uruguay. Ahí está. A este. Este le ganó a este. Lastimosamente. No es un peinado. Mira, parece un sombrero, pero no es un peinado. ¿Qué equipo es? Acá tenemos también un jugador que va a ser importante en la selección de España, que es Pedri. Oye, justo ahorita que estoy tocando la figura, está muy liviana, parece un material muy, muy sencillo. Simple. Ajá. La pantalla, ¿no? lo ven Qatar. Sí, ahorita que le he tocado. Por eso yo le dije que este es uno. No es tampoco la figura, parece que no van a salir, creo que ya perdimos. Acá tenemos a la selección de Serbia. A la selección de Serbia con Duda Blakovic, jugador de la Juventus. Juan Reynoso. ¡Oh! ¡Le tocó a Reynoso! ¡Le tocó a Reynoso! Reynoso. ¡Ay, ay, ay! Aquí tenemos. Tenemos a nuevo Reynoso. La nueva era. Álvaro Morata, que tiene cara de viejo acá, a pesar que tiene 29 años. Aquí tenemos un especial. ¡Ay! ¡De Australia! De Australia. Este morenito jugaba bien, ¿no? Bueno, o juega bien, creo. Para próximas elecciones. El próximo mundial sale. Recién me toca un brasileño, Eder Militao. Recién, ¿ah? Después de no sé cuántas figuras, recién me ha tocado un brasileño. Tenemos a Godín ahí. Ahí está, ah, la hinchada, bandera, la hinchada. Ahí está, seguimos con la hinchada. Tenemos selección. Nos tocó a la selección de Camerún. Está en especial. Oye, hasta ahora todavía no ha tocado otro peruano, ¿no? Dos peruanos, ¿no? Oye, la de Perú también la veo difícil, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, otro peruano. Tenemos a Cristian Ramos. Aunque último no ha sido convocado por la selección de... Su despedida de álbum. Su despedida del álbum. Que pierdo las esperanzas, ¿no? Es un especial, creo. Tenemos a Vinicius Junior. Ahí está. Vinicius Junior, el próximo Brasil. Crack. Tenemos otro peruano. A Carlos Zambrano. Otro peruano. Pedro Galese. Ahí está. Es una especial selección. Parece selección, no es selección. No, no es selección. ¿Qué es? Es de la selección de Túnez. Oye, nos han tocado bastantes especiales así en partidas. 3, 6, 7, 8. ¿Saldrá o no saldrá? Ah, su madre, ya creo que ya
Creo que perdí, man. Ya, ni uno sale. No sale, hoy no sale. Los cinco. Por favor, que salga, da. Gana, en especial, ya me cansé. Acá a Miguel Trauco, que tampoco ha sido convocado a la selección. Por falta de juego. Por falta también de partidos. Acá tenemos un rompecabezas de la selección peruana. Está bien. ¿Quién es? Coutinho, que lo más probable es que no. ¡Oye, justo a mí también me tocó el gol! Ahí está la repetida. Ahí sí es una mafia. Otro brasileño. Caso mío. Acá igualito otro brasileño. Casimiro, mira también. ¡Oye, qué también! ¡Ay, qué coincidencia! Nos está tocando casi el repetido del mismo sobre, Lucas Paquetá. ¡Ay, qué gusto también otra vez! Mira, por esta cosa. ¡Ay, por tercera vez, ¿ah? ¿Eh? Tenemos a Karim Benzema. ¡Ay, ay, ay! La cosita. Y otro pedacito de la selección peruana. Ese chacatazo, ese no es negocio. Otro, mira, otro Casimiro. ¿Qué pasa? Este es Casimiro. Este es el. No. Parecía. Ese quién es. A Thiago Silva. Menos mal no ha salido el arquero bailarín. Gracias, Tres Reyes. Del pueblo para el pueblo. Nos ha salvado. Oh, ya no sale. Ay, otra especial. Partida. La de Corea del Sur. ¿Cómo se llama? Lucas Paquetá. No, ese no es repetido. Ese es Marquinho. Está bien. Ucha, me quedan 3 sobres de esperanza. Creo que vamos a tener que tomar tocos, ¿sabes? Creo que ya valimos. Tenemos sale. Acá a Christopher González, Canchita González. Cristian Cueva. ¿Está? En especial. Rodrigo Hernández, en especial. Bien. Es que falta paquete, va a venir mucha repetición. Vamos con fe, que salga Messi, o Cristiano, Mbappé, o Neymar, cualquiera de esos 4. YouTube, Darwin Núñez, nada que ver. El arquero de España, de Gea, nada que ver. Nada. Ah, Tomás Müller. Mira, el último mundial también es. Sí. Este ya se despide, este mundial ya se acabó. Bueno, nos tocó un especial, pero no nos tocó Van der Beek. Luchito Suárez, que hoy hizo un partido pésimo. Su último mundial de varios jugadores de su selección argentina. Ay, 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 el que falló el penal. El que no es malo. El culpable de no ir al mundial. Él es el culpable. Esa víncula. Chito. Chueco. Con fe. Bendícelo, copa. Bendícelo. Nada que ver. Nada. La copa. Nada, no me tocó. Tiene que tomar su toco. Ah, su madre. ¿Qué más? Se lleva, me da la oportunidad, ¿no? Mira, la que tenemos. Esta, la última, las 3. Y no hay nada, cuando te toques, hermano. La próxima. Para la próxima te compra por balde ya. Nada. Pasa nada, ¿no? Mira, de todo esto no salió Mbappé, ni Messi, ni Neymar. Ni uno, ya. Este es un negocio. ¡Hala, no! Negocio. ¡Ay, ay, ay! La última. ¡Ay, ay, ay! Puro chino, ¿no? Nada, mira. Nada. Ya fue greba. Nada. Mario va a tener que tomar topo.
Bueno, no nos tocó ni Messi, ni Cristiano, ni Mbappé, ni Neymar. Realmente el castigo se realiza por motivos que no nos ha tocado especiales. Sí. La apuesta perdemos los dos. Así que no tenemos. Acá están todas las normales. Todas las normales y una especial. Mira, acá están las especiales y un póster ganado. Nada más. Y nada más. Pero un dato particular, han venido tres especiales. Tres especiales, como indiqué al inicio, tres especiales. Y entre esas especiales no han tocado ni una repetida. Ni jugadores especiales. Está bien, no ha tocado ninguna repetida. Y bueno, tocó el reto. ¡Ah, su madre! No quiero probar, ¿no? ¡Ah, su madre! Está todo pegajoso. ¡Hala, no! Muy bien. ¡Hala, no! ¡Hala, mierda! Madre, oh. Dos cucharadas más para pérdida. Mi mascota también se ha quedado dormido. Ay. La mascota se ha quedado dormida con el toque. A la mierda, qué asesino, le quiere meter una cucharadazo. A la mierda. No, su madre. La última. Último caca. Castigo. Para otra vez, porque no repite ya. La apuesta. Se pierde, se gana. Ay, me tocó la papa esta, qué feo, me ha hecho llorar. Con fe, porque bueno, siempre vamos a tratar de llenar este álbum y luego lo vamos a mostrar totalmente lleno. ¿Se va a poder hacer antes del mundial? Lo lograremos. Mejor entrada. La nueva era. Mira, era. De Reynoso. ¿Qué expectativas tiene de Reynoso antes de cerrar el video? ¿Qué expectativas tiene? Expectativa pensando que mañana nos va a dar a buena vista o mala vista, pero vamos, con esperanza que como es selección peruano va a comenzar y como de entrenador peruano, todo va a ser peruano, ya no va a ser argentino, ni uruguayo, nada. Ni nacionalizado. Y el italiano que está ahí por Italia, el bambino que va a venir nacionalizarse ya. Para que fuera selección, ojalá que le dé un paso adelante con Reynoso, si no retrocede, regresa a su mismo lugar de Italia, ¿no? Bueno, así conmigo que, será, no seas asesino, peas. Conmigo será seguir hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez, el toco es que no te alimente bien o si te alimente para tu garganta, para el COVID. Ya están programando que ya no va a haber mascarilla, por eso estamos transmitiendo sin mascarilla ya. Cómete un tocos. Y compren su álbum, Del Pueblo para el Pueblo, de Tres Reyes. Nos vemos, hasta la próxima.